Pues ahora sí que se acabó el amor. Hablando de amores, de apegos, se acabó el amor. Ya duermen en camas separadas. Ya no salen mojaditos oliendo al mismo perfume del mismo baño. Ya no salen con el pelito mojado del mismo baño. Ya pues se manotearon, se acabó el amor. Oye, Richie, después de 22 años de pues que se casaron, ¿no? Inclusive hasta por la iglesia ahí en San Agustín, en Polanco, que acuérdense que creo que ahorita lleva el récord, ¿no? Victoria Rufo de, ahora sí que la cola más larga, ¿no? La cola más larga de novia, cuando pues casó con Omar Fayad, el político, que pues fue exgobernador del estado de Hidalgo, y que ahora, pues mi Richie, se acabó el amor. Tal parece que ya están en proceso de divorcio, que ya se manotearon, hubo diferencias, ya se traían ganas, digo, de divorciarse. Richie, nos tocó cuando, ¿te acuerdas? Hace poquito falleció la mamá de Victoria Rufo. Uh-huh. Y que ellas, las tres hermanas, estaban bien herméticas sobre el motivo del fallecimiento y no quisieron hablar mucho y demás. Y llegó Omar Fayad con esa forma desparpajada de ser y que rajó a gusto, ¿no? Que se le soltó el hocico. Que dijo, no, hombre, la señora ya estaba, ay, no, ya estaba bien mal. Casi, casi decía, ya estaba robando oxígeno. No, la señora ya estaba bien pandeada, ya estaba bien mala y no sé qué. Eso, obvio, a las hermanas y a Victoria Rufo no les gustó. Entonces, se ve que desde ahí ya no estaban bien, ya no andaban bien. Ella, Victoria Rufo, ¿te acuerdas también, Richie, que, bueno, la gente que es de Hidalgo, o los que les tocó la gobernatura, o la gobernatura de Omar Fayad, en Hidalgo, recordarán que también estaba muy fuerte el rumrum, que si él, que si le había sido infiel, que si con una mujer vato, quimera, ramera, no sé. Y que en aquel entonces era fuerte el rumrum, que de hecho Victoria Rufo se embarazó y tuvo unos gemelos, Anuar y Victoria. Que esos gemelos ya están labregones, esos gemelos tienen 19 años, ya están labregones. Ante la ley mexicana, pues creo que los chamacos ya pueden decidir con quién se va, ¿no? Si con melón o con sandía, si con el papá o la mamá, a los 19 años de edad. No sabemos bajo qué régimen conyugal está Victoria Rufo con Omar Fayad, o sea, si son mancomunados, pues cada quien su golpe, o cómo quedan los bienes, ¿no? No sabemos, y bueno, pues ahí está ya pronto o posible ya divorcio de Omar Fayad con Victoria Rufo, que de hecho, Richie, también hay que recordarle a nuestros queridos seguidores que, al igual que Verástegui, Omar también quería sentarse en la grande. No piense mal, no es albur, en la grande, en la silla grande, en la presidencia. O sea, quieren ser presidentes del país. Omar Fayad creo que va por el PRI, no ha desistido de ir por el PRI, y Verástegui pues ya ve que, ay, que dice que ya renunció y que sí quiere, que no quiere y todas estas cosas. Pero bueno, en fin, pues vamos a ver qué pasa, qué depara.